Hola Sagitario, Sol, Ascendente y Venus aquí en el INE, en el Tarot, para hacerles su tirada de, o sea, de octubre 25 a noviembre primero, aunque yo solamente menciono las fechas porque lo utilizo para organizar los videos porque en realidad no es importante, es energía y fluye, así que cuando sea que este video llegue a ustedes, si sientes que el título te llama la atención, pues reclámalo porque es tuyo. Vamos a ver qué tenemos para ti. Es el general, no les va a pegar a todos, tomen lo que les pedes en el resto. Y bueno, si son nuevos a mi canal, gracias por estar acá, por favor suscríbanse, y los que ya están conmigo, bien, gracias mis amores, no se olviden de darle un me gusta, y esos que se suscriben, habiliten la campanita de notificaciones. Ok, vamos a ver qué tenemos para aquí. Estoy en mi casa hoy, así que por eso ven el setting un poco raro. Ok, vamos a ver qué tenemos para ti, Sagitario. Yo, mi luna es en Sagitario. Ay, no lo dije en la de Leo, que también mi ascendente es en Leo. El 6 de... Estoy con alergia, así que no estoy respirando con la nariz, entonces me cuesta trabajo, me falta un poco el aire, así que para que sepa. El 6 de bastos, la justicia. El 3 de espadas, ok. El hierofante. El mago. El 4 de bastos, la muerte, la reina de bastos, que esto representa a ti, otro signo de fuego, y el 5 de oros. Ok, vamos a ver qué tenemos para ti, Sagitario. Bueno, mira, estoy viendo aquí que aquí ha habido un periodo de bastante sufrimiento, ok. Uno o ambos de ustedes han tenido el corazón roto en esta conexión. Posiblemente por terceras personas o por alguien que usted, y por cierto, esto puede ser espejo, ¿ok? Pero esta persona puede que estuviera en un compromiso, tú estabas en un compromiso, o había terceras personas, o una situación que estaba interfiriendo entre ustedes, puede ser distancia, trabajo, amistades, lo que sea. Aquí veo que vas a tener victoria, ¿ok? Esta persona te está reconociendo, está dándose cuenta de lo mucho que vales para él o para ella. Puede ser también que tú tengas un puesto de líder o de jefe en una empresa o jefa, o puede también que alguno de ustedes esté en la milicia o en el army y esté regresando a casa, o esté viendo a esta persona por mucho tiempo, o estés extrañando a esta persona y quisiera regresar a casa. Pero igual esta persona está viendo tu... Yo escuché que algunos de ustedes son un general en el army, no sé por qué, y algo tiene que ver también con leyes, como no sé por qué estoy escuchando esto. Pero bueno, van a tener victoria acá, van a lograr lo que ustedes han querido. Veo muchos arcanos mayores acá que me habla de cambios, de transformación. Veo que ustedes han estado manifestando este compromiso con esta persona y les ha costado bastante, ¿ok? Aquí en el pasado, a lo mejor esta persona no les estaba dando lo que ustedes querían y eso se va a terminar, va a comenzar algo nuevo. Veo que a lo mejor había una persona interpuesta aquí entre ustedes, posiblemente un amante, o puede ser una suegra, ok, por la reina de bastos puede ser algo así, o simplemente una persona, esto puede ser ustedes, que ustedes saben lo que ustedes merecen, y dijeron no voy a aceptar menos que esto. Puede que aquí hubo un bloqueo en la comunicación, y este bloqueo es lo que los tenga a ustedes, o sea, a ustedes les ha dolido mucho este bloqueo, o al revés. Porque ustedes sentían que esta persona era como su persona, y esto les ha causado mucho peso en los hombros. La muerte. Esta persona viene ahora a pedirles perdón a ustedes, ¿ok? Incluso para algunos de ustedes esta persona le va a estar rogar, posiblemente hasta se le arrodille, porque viene la carta que tenemos acá junto con la muerte. Esta persona a lo mejor tenía varias opciones y ya se dio cuenta que ustedes son una persona para él o ella, y es una persona que a lo mejor sabe que ustedes van a tener mil excusas, o sea, cada uno de estos bastos que ustedes van a decirle un no, pero está dispuesto a luchar por esto. Esta persona está dispuesta a luchar por esto, ¿ok? Vemos acá que por mucho tiempo estuvo esperando que ustedes le enviaran un mensaje, pero como ustedes no se lo enviaron, ahora lo va a hacer, ¿ok? Esta persona a lo mejor bloqueó y ustedes hicieron lo mismo. Volvemos a tener la reina de bastos acá. Puede que ustedes hayan bloqueado a esta persona, ¿ok? Y esto a esta persona le haya dolido. Es una persona que ustedes a lo mejor conocen desde muy jóvenes, o se criaron juntos, o es alguien del pasado o de vidas pasadas. Puede que también haya niños aquí, que algo tenga que ver con niños. Y veo aquí que hay mucha nostalgia, mucha tristeza, porque se extrañan, ¿ok? Se extrañan, se quieren, ¿ok? Puede que haya un viaje ahora para verse. Esto, si no, aquí estoy viendo mucha victoria. Ustedes van a lograr lo que quieren, ¿ok? Aquí hay puede ser una conexión de llama gemela.
el karma, ustedes van a recibir karma. Esta persona a lo mejor les negó una oferta y ahora esta persona se ha dado cuenta de lo que hizo y quiere arreglarlo. Ha estado espiándolos en páginas sociales o ustedes a esta persona y ahora quiere un nuevo comienzo. Mira, se va a lanzar a pesar de que a lo mejor alguien está tratando de evitarlo. No importa, se va a lanzar y va a tener victoria porque es lo que quiere. Quiere un compromiso con ustedes y ha estado pensándolo por todas las noches. O sea, cuando está solo, sola, se pone a pensar, se siente triste. También puede que haya estado un compromiso que no le iba bien, o sea, un compromiso que no funcionaba y se rehusaba a irse de allí. Esta persona puede que haya tenido varias ofertas y estuvo como tomando de varias copas, como ves acá. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Pues que esta persona recibió karma, o sea, le sucedió lo mismo. A lo mejor alguien le fue infiel. No quiere decir que estamos aquí para burlarnos, pero es lo que estoy viendo. Y esta persona se dio cuenta del daño que hizo, o sea, se dio cuenta de lo que ustedes valían y ahora quiere arreglar esto. Okay. Ustedes pueden que tengan una diferencia, pero las diferencias de ustedes son perfectas, encajan perfecto como yin y yang. Y ahora veo a esta persona queriendo regresar pidiéndoles disculpas, okay, pidiendo a lo mejor otra oportunidad. Veo una conversación aquí, veo que esta persona se va a lanzar a esta conversación, les va a ofrecer algo o va a querer simplemente hablar con ustedes y decirles que los extraña. Esto es una persona para algunos de ustedes que es una amistad con este 6 de copa acá. Veo que a lo mejor estaba manipulando la situación esta persona o ustedes, o estaba con alguien que estaba manipulándolo, pero eso se va a acabar. Es una persona bastante fuerte de carácter, que sabe bien lo que quiere, pero estaba jugando un poco de juegos también. Okay, vamos a ver qué tiene el oráculo aquí para ustedes, y esto lo vamos a continuar en Patreon, donde vamos a ver qué quiere esta persona, qué piensa, qué intenciones tiene, qué siente, cómo los ve, acción que piensa tomar, consejo de los ángeles. También vamos a ver los signos individualmente, o sea, si está lidiando con Aries, Tauro, bla, 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 bla. Y también les voy a sacar mensajes para eso ustedes que están en conexión de llamas gemelas, mensajes de esta persona. Y si no están en conexión de llamas gemelas, pues puede que también les pegue porque es general. Pero vamos a ver aquí que tiene el oráculo para ustedes. Cuando me recuesto de la confianza y la fe, cambio mi mente acerca del mundo que veo. Confía, ¿ok? Confía. Aquí yo también veo esta carta, me recuerda siempre el tercer ojo, el sexto chakra. Puede que algo tenga que ver con el tercer hijo también, porque dije hijo. Ustedes están empezando a ver el mundo diferente, ustedes se han transformado, o esta persona está empezando a ver el mundo diferente porque se está entregando a lo que está sintiendo, se está entregando a su intuición. Mi felicidad es una reflexión directa del nivel de fe que tengo en el universo. Esta persona está aprendiendo a confiar, está aprendiendo a escuchar, está aprendiendo a confiar. Mis vibras hablan más alto que mis palabras. Se está dando cuenta de que la acción tiene mucho que ver, pero también se está dando cuenta de que es importante confiar, ¿ok? Y conocerse a sí mismo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Espera cambios poderosos. Un nuevo ciclo romántico comienza. ¡Wow! Yo creo que lo que ustedes tenían con esta persona ya no va a ser igual. O sea, si era algo más bien sexual, si era una amistad, si era algo que era a lo mejor esta persona no se abría a ustedes, yo creo que eso va a cambiar y va a venir cosas muy buenas para ustedes. Lo que ustedes querían, lo que han manifestado. Es hora de dar en vez de recibir. O sea, esta persona viene a darles, porque esta persona a lo mejor en el pasado estaba recibiendo de ustedes, recibiendo atención, energía, y no le daba lo mismo. Y ya esta persona quiere ser justo, quiere dar lo mismo. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá del oráculo de llamas gemelas, pero no tienen que ser llamas gemelas. Si ustedes sienten que les pega, pues les pega. Ok. ¡Wow! La primera carta que saqué es Twin Flame. ¿Qué les dije? Definitivamente confirmado Twin Flame. ¡Wow! Conclusión. Ustedes van a lograr concluir esto. Se va a cerrar ese ciclo. El masculino divino va a venir a ustedes. ¡Wow! ¡Sagitario! El masculino divino ha estado extrañándolo. Ha estado incluso llorando, sufriendo. ¿Ok? Y les quiere dar una oferta. Oh my God, tiene miedo, pero no puede perder, o sea, lo ve usted como su familia,
Sí, puede que también haya tenido una familia, eso tuvo que ver con esto, pero no, quieres regresar, ya se siente, o sea, ha estado esta energía de victimismo y quieres regresar. ¡Wow! Ok, vamos a ver qué podemos sacar en Patreon, porque esto está buenísimo. Felicidades a esos de ustedes que les pega, de hecho, es la mejor de las lecturas que he hecho hoy, la mejor que he tenido. Les repito que en Patreon no solamente pueden ver el acceso ilimitado a todas las lecturas, sino que también semanalmente, ahora voy a, bueno, antes lo hacía para la versión 11.11, ahora para todas las versiones a partir de las 5.55 estoy haciendo lecturas semanales donde respondo preguntas gratuitas, ¿ok? A ver, voy a intentar hacerlo dos veces, pero bueno, tal vez voy a garantizar alguna. Así que bueno, los veo por allá, el enlace está abajo. Bendiciones para ustedes, regálenme un me gusta y felicidades. Bye.